las extorsiones, los secuestros. Y bueno, y así también de la mano vamos a recordar un poquito a la historia de Juan el Patito Rosillo Morales, esa familia que intentaron secuestrar, no se lo pudieron llevar y nos lo mataron. Y de ahí empieza una delincuencia, ¿verdad? Pero no se vale. Bueno, ya está compuesto, pero... de Texcaltitlán en el Estado de México. Sobre el primer caso, consideró que la versión de la Fiscalía de Guanajuato sobre este asesinato de las 11 personas durante la posada no es suficiente y aseguró que hace falta más investigación. En cuanto a la desaparición de 10 personas en Texcaltitlán, después del enfrentamiento entre pobladores e integrantes de un grupo del crimen organizado que los extorsionaba, dijo que se están llevando a cabo las investigaciones y un seguimiento. También dijo que para dar con ellos. Sí. ¿Lo oíste? Sí. Sí. Chiapas ya inició las investigaciones, nos dicen, por estos hechos